Unitec. Automotores Mataderos, su concesionario Ford, más de 30 años en el mercado. Automotores Juan Bautista Gómez, 7302 4687 2001. Al fondo, abajo, perdón, al piso va Gonzalo, puerta cortada, habilitado Herrera para el gol. Herrera, gol. Gol de Central Córdoba, lo dije hace un minuto. Juega en línea, adelantado al límite, un pase en cortada y van a quedar los cuatro batidos. Un pase en cortada y queda la línea totalmente abatida. Y eso fue lo que pasó. Jonathan Herrera cara a cara con Navarro. Ay, pisi, pisi. Ay, pisi, pisi. Voy a terminar por creer que no sabe, no tiene variantes para trabajar en defensa. Nosotros bancamos a este entrenador, ¿eh? Nosotros lo sostenemos, lo bancamos, fue campeón, como dice Julio. Tiene una falencia, lo que me preocupa es que no sé si es él o son los jugadores. Gana Central Córdoba 1-0. Te diría que merecido por la prolijidad con que Central Córdoba encaró el partido. 11 contra 10. Una pelota puesta vertical entre Herrera y Gonzalo Rodríguez. Y el otro Herrera, el de ellos, definió ante la salida de Navarro. Pero qué pelota fácil, vertical. Qué mal que marca San Lorenzo. Qué preocupación. Era clara falta previa, lo habilitaban tres jugadores. Jonathan Herrera es el único jugador en la historia del fútbol argentino a marcar en todas las categorías. Central Córdoba sale del descenso y San Lorenzo no puede llegar a la punta del campeonato. ¿Amonestado Gonzalo Rodríguez o vi mal? Va ganando la pelota, pivoteando para Cínico Blandi. Blandi que viene para el círculo central, la juega contra la zona izquierda para Bruno Pitón. Pitón centraliza, entregó para Juan Ramírez. Ramírez para Beluqui, se pone al frente de la cancha. Tiró a la derecha para Ángel Romero. Va como putero, centro que viene para Blandi. Saca correo de frente, Pitón para el zurdo. Había que hacer un gol así, había que salir del contexto de la modorra y tenía que aparecer el goleador de San Lorenzo con cinco tantos para romper el arco. Había que meter un cañonazo, había que pegarle con furia, con fuerza, con ganas, con amor propio. Había que sacudir la modorra con un gol de esta naturaleza. Bruno Pitón, el inesperado goleador, el hasta ahora el mejor refuerzo de San Lorenzo, recibió en posición de 9, rompió casi la red, esa pelota que perforaba la red y se iba a incrustar contra el corazón de los hinchas de San Lorenzo, la tribuna local. Bruno Pitón a los 24 minutos para empatar el partido y ahora levantar a esta gente que quiere la victoria de un San Lorenzo que tiene que terminar puntero en la jornada, a cambiar el ritmo, a seguir metiendo, a jugar, a moverse, a tener actitud y a clavar estos goles como Bruno Pitón, el goleador del ciclón para el 1-1 a los 24. AM650. Arrancó Belucci, pelota a la derecha para Ángel Romero, el centro, el rechazo parcial de Correa y Pitón, que apareció como número 9, goleador de campeonato, para clavarla allá arriba del rebote. 1-1, ahora por ahí mejora San Lorenzo desde lo anímico. Cabeza de Gonzalo, segundo palo, la rechaza Gervasio Núñez, cabecea Meli. Meli tiene la pelota para Gervasio Núñez, arranca por la izquierda, la tira para Jonathan Herrera, está cerrando el otro Herrera, solo cara a cara, y gol al Sugaray. Gol de Central Córdoba. 26 minutos quedaron 1-1 al Sugaray. Increíble la facilidad
con la que le llegan a Lorenzo, con la que le hacen los goles. Al Sugaray 26, 2-1 ahora. 11 goles en contra, sin palabras, Maxi, en todo el torneo. 10 en 9 partidos. De un córner para San Lorenzo, rechazo parcial, pelotazo cruzado para la corrida de Al Sugaray. Lo corría Gonzalo Rodríguez o Aria, Gonzalo. Herrera lo corría. No llegó Herrera, Al Sugaray define por arriba del arquero, increíble. Qué fácil, ¿eh? ¿Cuánto duró? Un minuto. Tres minutos. Duró la alegría o por lo menos la esperanza. Y Pizzi, ¿qué hace con la cabeza mirando para abajo? Menea la cabeza. 1-2. 11, Maxi, dije bien antes, ¿eh? 11 en 9 partidos. Godoy Cruz 2, Central 2, Boca 2 y Central Córdoba 2. Le meten a San Lorenzo en el gasómetro. El desgarro de Colochini, ¿cuándo se termina, Maxi? Supuestamente luego de la fecha FIFA, pero hay que ver con el tiempo de Colochini, porque siempre que sufre una lesión de esa envergadura le lleva un mes y medio aproximadamente. No sabés la bronca de Pixi de gol, espació todas las botellitas que encontró en su camino. Bien, amonestado el 5, ¿no? Venga, lo retrocede Herrera para marcarlo. Ahí lo tiene Facundo Merivillo que se va cerrando. Se vuelca a la izquierda para el centro. Merivillo la pone al medio para Meli. Primero Herrera para Meli. ¡Qué golazo va a ser! ¡Qué golazo! ¡Por favor! ¡Qué golazo de Central Córdoba! Meli a los 41 minutos sentencia la historia. Meli, impresionante gol. Lo que, como juega el equipo de Pizzi, como pretende que Pizzi juegue su equipo, así hizo el gol Central Córdoba. Un equipo en zona de descenso, un equipo que venía muy mal más allá de la última victoria, un equipo que yo dije en el relato, sin ser peyorativo, que más allá de esta victoria, que ahora salga de esa tabla de promedios complicada, que este es un equipo de nivel de Nacional B. Y este equipo le dio un toqueteo tremendo a San Lorenzo, que va ahora con Blandi. Toca la pelota para Romero. Pisa la pelota Romero. Romero para Pitón. Pitón a la izquierda para Barrios. Barrio atrás para el remate de Pitón. Por arriba. Pitón sigue siendo el más peligroso de San Lorenzo. Cualquier equipo viene al nuevo gasómetro y le gana a San Lorenzo. Lo complica San Lorenzo de local, de visitante. Este equipo arrancó muy bien, se derrumbó inexplicablemente y ahora es casi casi igual o peor que el primer semestre, y eso es mucho decir, porque se cambió casi todo un plantel, casi todo un plantel se modificó y está todo igual. Esto requiere de todo, un psicólogo, una presencia dirigencial y un cambio de decisiones del técnico urgente, porque si no, Juan Antonio, va a caer los rumores llegando hacia la quema, va a venir o va a llegar a Parque Patricios, como se dice, con la soga al cuello. 3-1 gana Central Córdoba, insólito. No, ¿para qué repasar la jugada? La descarga entre Melivilo y Oliva ahí abajo, ¿eh? Nico, Maxi, por favor, hay corridas en la platea... Baja, la norte baja. Bueno, un golazo de Meli. Que lo vimos en febrero jugar para Belgrano, ¿te acordás? En Barrio Alberdi. Sí. Pelota para Romero. Sigue Romero. Herrera no acertó una en la proyección. Gonzalo Rodríguez, para mí hoy es el último partido teóricamente que juega. Uy, esta... Herrera jugó la pelota para Calzugaray, tiró... Gol de Central Córdoba. 46 y medio al Sugaray. Pone el 4-1 abajo. No, realmente, la verdad, realmente, hace rato que me cuesta darle un mensaje a la gente porque no encuentro
no encuentro explicaciones, no encuentro las palabras para contarle qué está pasando. Estoy anonadado, estoy anonadado. Es un equipo que se terminó de derrumbar hoy. Menos mal que la semana que viene no hay partido. Menos mal. 4-1, Central Córdoba. El resultado más holgado que consigue seguro en esta Superliga. Un equipo que se venía barranca abajo y que yo supongo que hoy es haber tocado, es haber besado la lona. Peor que esto no creo que pueda ser. Mientras Bruno Pitón va a hacer el gol. Pegó en el palo, pegó en el otro palo, ni siquiera se rinde. Bruno Pitón sigue siendo el hombre más peligroso de San Lorenzo. Tiró Pitón, pegó en el palo y pegó en otro palo, recorrió la línea y la sacaron al córner. Ya sé que no liga el equipo, que todo, hay algo, hay como una fuerza extraña pareciera. Y vienen para el quinto, no quiero verlo. 3-2. Ataca Herrera. Herrera para Melivino. Era Ousa y tiró, tapó Navarro, Ousa. No, pero esto es una... Esto era una, es una situación que me parece que ni con Almirón, recordame los partidos que perdió con Almirón después, a ver si perdió con un equipo que arrancó este partido en descenso. Herrera que va, que tendrá que, no quiero que reflexione más, Pichi, no quiero que piense más, que patee el tablero y que se deje de joder, que sepa Pichi que en la conferencia de prensa tiene que ir, dar un mensaje y no contestar preguntas, porque él ni debe tener respuestas. Ya, algunos alientan, otros silban. Ya terminó el partido, ¿eh? Esto es lo que estamos marcando, Julio. Y en el final del partido la popular alienta, otros silban, otros prefieren rápidamente ganar el estacionamiento y el silbido. Escuchen, a ver. Ahí se va San Lorenzo en una tarde. La gente mientras tanto pide que el domingo hay que ganar con Huracán dentro de dos domingos. Otra vez, en poco tiempo, me ha dejado sin palabra un equipo de San Lorenzo. Le pido disculpa a la audiencia, no sé qué decirle. Esto parece de brujas, ¿eh? Parece como que, ya le digo, una fuerza extraterrestre vino y le chupó el alma. Vacío de espíritu el equipo. Vacío de fútbol. Vacío de entusiasmo. Vacío de temperamento, vacío de corazón, de garra, vacío de fortaleza física, anímica, en cero, en rojo. Todas las tablas de San Lorenzo están en rojo, todos los indicadores me dan negativo, y lo peor de todo es que no sé quién es el que lo puede solucionar. Esto requiere presencia dirigencial. Lo dije como aquel día que perdió San Lorenzo 5-0 en la mañana contra Godoy Cruz. Lo dije cuando San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Argentina en la cancha de Lanús contra Temperley. Lo dije en la cancha de Banfield hace un año. Mano dirigencial. Que el presidente esté abocado a su campaña afecta. Pero y que Marcelo Tinelli ahora esté afuera afecta. Y pero claro, acabas de resumirlo todo, acabas de resumirlo todo. Y mirá lo que acabo de recibir, esto es elocuente, esto es elocuente, te lo voy a mostrar. Mirá, después se lo vamos a pasar a la gente. Mirá, este, mirá esto, lo que dijo el presidente Matías Lamen, 2 puntos. Marcelo Tinelli puede colaborar con la gestión de Alberto Fernández. Está bien, pero está hecho en la sección política de un medio, no
de un medio importante. Medio importante, pero en la sección política. Le fueron a preguntar al AME por política, ¿no? Está bien, por... pero yo suscribo lo que acabas de decir. Los dos hombres importantes del club, más importantes, están abocados a otra cosa. Pero bueno, perdió San Lorenzo 4-1. Me parece que es una catástrofe futbolística. León Espósito, que lo viste toda la tarde con nosotros, hacemos una reflexión, no sé si con contenido afectivo también, porque sos de San Lorenzo como nosotros. Sí, lamentablemente es un resultado, digamos, no solamente catastrófico, sino que quita técnicos este resultado. Creo que seguirá la presencia del técnico nuestro, pero obviamente que yo, la verdad es que me desorienta mucho en la formación de los equipos. Pero bueno, ¿sabes por qué, Julio? Porque no le da confianza ni a uno ni a otro. Y después juegan jugadores que hace tiempo no están jugando y son grandes. ¿Viste? Él tiene un poder ofensivo porque fue un gran jugador, pero también el fútbol de la mitad para atrás.